Sam, el fundador de FTX, un exchange que está al borde de la quiebra, se ha reído de todos nosotros y del sector de las criptomonedas. Tanto los que estábamos dentro de FTX como los que no. Ha sido un mensaje que ha enviado a toda la comunidad y que realmente no lo hemos recibido con los brazos abiertos. Y en este vídeo vamos a descubrir todos los detalles que me hace pensar que realmente todo esto era una estrategia pensada desde el inicio. Sam, al día de hoy, se ha convertido en un scam, en un fraude, y su empresa lo ha llevado a la bancarrota. Bajo mi punto de vista, toda esta situación ha sido hiper surrealista. O sea, si hubiésemos creado esta posible realidad y pudiésemos apostar un céntimo, dos céntimos a que esto ocurriese, nadie lo hubiese hecho. Porque yo llevo ahora mismo ya más de 4, casi 5 años en el sector de las criptomonedas y os digo la verdad, esto es lo más loco que he vivido hasta el momento. Cabe destacar que Sam, en diferentes medios y documentales que le habían hecho, siempre estaba diciendo que era una persona muy pero que muy humilde, incluso se le consideraba como el millonario más humilde. Iba con un Toyota, compartía apartamento con 10 personas, pero no hemos visto realmente aquel apartamento, ¿no? Porque estaréis pensando, claro, un apartamento con 10 personas, wow, esto es de ser muy humilde. Pero dejadme que os enseñe ahora mismo en pantalla varias imágenes de cómo era ese apartamento, porque creo que realmente espacio no les faltaba, o sea, debían de vivir bastante, bastante bien y debían de tener unas ideas súper originales para llevar FTX hacia la luna. Partiendo de esta base donde estamos viendo un CEO con más de 10 personas en las Bahamas, supuestamente siendo un billonario humilde, es como que habían cosas que ya no empezaban a cuadrar. Obviamente, cuando estaba ocurriendo, pues FTX, si realmente está en las nubes, está haciendo números espectaculares, el servicio es espectacular, la gente pues tiene máxima seguridad, como si está en una penthouse de 50 millones de dólares. A mí realmente me da igual. El problema es que ahora mismo, cuando todo se ha desmantelado, esto ya empieza a oler mal. Aparte de ello, también os comenté en un último vídeo donde Sam también estaba recibiendo una medicación que básicamente era un estimulante para mejorar el Parkinson y la depresión, pero que tenía unos efectos secundarios bastante interesantes, según Sam debía creer, que le proporcionaba mucha más concentración y atención en su día a día. Pero esto tenía unas consecuencias muy graves en el caso de que no respetara unas normas. Sam estaba tomando el medicamento MSAM, que como veis en pantalla prohibía absolutamente el consumo de alcohol mientras estabas tomando este tipo de medicamentos, y tampoco no podías comer prácticamente nada de carne, ni cerveza, ni quesos y muchas más comidas, y que seguramente Sam estaba ingiriendo. Y claro, hasta este punto pues obviamente encontramos cosas que no tienen mucho sentido. Si tomas un medicamento que tiene unas consecuencias, pues esto te va a afectar a la hora de poder tomar decisiones en una gran empresa. Pues sí, el hecho de llevar este medicamento por el mal camino tenía estas consecuencias, es decir, estos efectos secundarios que ahora mismo estaréis viendo en pantalla. Comportamientos compulsivos, pérdida en el control, gambling patológico, incremento de la hipersexualidad, gasto descontrolado de dinero, atracones de comida y también impulsos muy pero que muy intensos. Por lo que si sumamos todos estos efectos secundarios a una persona que tiene que tomar decisiones muy importantes y que pueden afectar a millones de personas, pues el resultado no iba a ser muy positivo. Por lo que esto puede ser uno de los grandes motivos a pensar que esta persona no estaba bien de la cabeza. Pero bajo mi punto de vista, al final cada persona pues puede tener sus problemas personales, puede tener sus medicamentos. Lo que pasa que claro, empiezas a pensar, empiezas a sumar diferentes factores que te hacen pensar de que FTX pues ha ido a la fuga porque el CEO no estaba precisamente bien de la cabeza, pues empieza a cuadrar todo mucho más. Y por otro lado, hablemos de los padres de Sam. Porque tela. Ambos son abogados y profesores de Stanford. Y casualmente, cuando Joe Biden anunció la campaña presidencial el 25 de abril de 2019, 13 días después lanzaron la plataforma de FTX. Y qué casualidad que Sam haya sido la persona número 2 en más donaciones hacia el partido de Biden. Por lo que esto nos hace pensar que FTX ha sido simplemente una herramienta para dar poder a este partido político y que pudiesen ganar las presidenciales, jugando con el dinero de todos sus clientes a cambio de intereses políticos. Y también os voy a enseñar esta imagen en pantalla porque tiene bastante que ver con la trama que se está liando. Como veis, Gary Gensler es el presidente de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos.
Unidos, es decir, de la SEC. Y también profesor de la MIT, una Business School de Estados Unidos. Y fue profesor de MIT, una Business School de Estados Unidos. Luego, Glenn Ellison también era profesor de economía en la MIT, en esta misma Business School donde Gary Gensler era profesor. Y también destacar que era el jefe propio de Gary Gensler. Entonces, Caroline Ellison era la hija de Glenn Ellison. Caroline era la CEO de Alameda Research, uno de los fondos de inversión más conocidos de todo el mundo, de la mano de FTX. Se rumoreaba que Caroline y Sam estaban juntos y por eso tuvieron esa vinculación juntos. Entonces, al final, Sam viene de una familia bastante adinerada. Se graduó también en la Business School de MIT y posiblemente encontró todos estos profesores que hemos conocido, tanto Gary como Glenn. Entonces, al final, estamos viendo cómo el círculo tiene bastante sentido y no nos estamos inventando ningún tipo de relación. A partir de aquí, cada uno puede tomar sus propias conclusiones, pero a medida que va pasando todo, me hace replantearme si realmente todo esto desde un inicio era una estrategia para coger el dinero de todos sus clientes, inversores, para sus propios intereses. Y este chiringuito también ha provocado que empresas como BlockFi estén al borde de la quiebra. De hecho, hace escasas horas que BlockFi ha borrado todas las imágenes de sus empleados y también de todos sus directivos. Por lo que esto ya empieza a oler bastante, bastante mal. Y al final es otra empresa que se ha ido con el dinero y la confianza de sus clientes. Ya que, como bien sabéis, Sam Bankman había invertido de lleno en BlockFi y en otras empresas muy reconocidas del sector cripto. Y para poner la guindilla del pastel y finalizar este vídeo, también destacar que Alameda Research podía acceder a compras de tokens antes de ser listados en FTX. Por lo que creo que todo esto, si lo metemos dentro de una cesta y lo movemos, creo que es una bomba. Porque al final nos hemos dado cuenta de que FTX, incluso siendo uno de los exchanges con mayor reputación, con partners con LeBron James, Stephen Curry, Tom Bradley y personas muy reconocidas, ha acabado como ha acabado. Esto al final no es que sea una conspiración, esto es información que se está filtrando y que se está dando a conocer por medios. Así que a partir de ahora te voy a recomendar que vayas con mucho cuidado, esto es un mar de tiburones y quieren tu dinero. Así que revisa siempre dónde podrás almacenar tus criptomonedas, que por cierto mañana subiremos un vídeo sobre ello. Así que bueno, espero que este vídeo os haya gustado, dejar vuestro like, suscribiros y nos vemos pronto por el canal. Chao, chao.